El próximo 2 de noviembre, pilotos del transporte pesado, de buses extraurbanos, de rutas cortas, entre otros, se unirán a una caravana que partirá desde el kilómetro 22, ruta al Pacífico, con rumbo al Congreso de la República, para mostrar su rechazo al limitador de velocidad. El 2 de noviembre a las 6:30 de la mañana nos vamos a reunir en el kilómetro 22, ruta al Pacífico, viniendo de Amatitlán hacia la ciudad capital, no para tapar calles, no para hacer bochinches porque queremos ser diferentes. Vamos a hacer una caravana entre cabezales, camiones, camionetas y todo aquel que quiera sumarse y que esté en contra de la maquinita que quieren vendernos. Que quede claro, no estamos en contra del regulador de velocidad, de la velocidad que nos regulen, pero sí en contra del aparato. Por eso es que esa manifestación, si quieres verla, es pacífica a todas luces. Es una caravana donde van a estar los camiones, vamos a ir sonando nuestras bocinas, haciéndonos respetar porque como pueblo también tenemos derechos a expresar lo que sentimos, ¿verdad? ¿Cuántas unidades esperan que se sumen a esta caravana? Fíjate que a Dios sea la honra, así a grosso modo hay 377 unidades de cabezales que ya están inscritas, esperando que se sumen camionetas, camiones pequeños. Yo calculo que no menos de 2.000 unidades van a estar ese día. Pilotos y propietarios de transportes esperan que el próximo 6 de noviembre logren acuerdos en el Congreso de la República. Esperamos que el día 6 de noviembre seamos recibidos por la Comisión del Congreso, pues de una vez se dejó planificado porque ya salió a través de los medios de comunicación que el día 14 nos iremos a un paro nacional.